es la capacidad de poder pensar, de poder plantearme preguntas y buscar respuestas. Es una forma de tener libertad intelectual. El millor de la meva professió, jo diria que amb diferència, és que no deixes d'aprendre mai. The best thing is related to me. I have a freedom to research, not including the politics and so on. A mí particularmente me gusta mucho la sensación cuando llevas mucho tiempo buscando una solución a un problema y al final la encuentras. Es muy gratificante. Wow, todo. Sí. Levantarme temprano corriendo al trabajo. Eso. El poder aprender cosas nuevas todos los días. I think that the best is the freedom to create. That's definitely it. Jo crec que el que m'agrada més de la meva professió és aquesta sensació d'estar sempre descobrint coses noves. I just play football all the time, and yeah, I'm even in Japanese, but I like to play football, yes. Pues sobre todo jugaba con muñecas, imitaba los comportamientos que veía conmigo, entonces jugaba a ser la mamá de las muñecas y también la profesora. Sí que és cert que des de relativament petit, des de 7-8 anys, vaig conèixer els ordinadors i em van robar el cor. El futbol, com a tots. En tenia moltes, jo que sé, jugava molt als Playmobil, als He-Man, etc., però la que més em va agradar sempre és els Tente. A los 10 años quería ser arqueólogo. Pero bueno, supongo que todos los niños, o sea, muchos niños, mi hijo también la mencionó alguna vez. De hecho, quería ser arqueóloga y después cirujano cardiotorácico. No lo tenía claro, yo lo estudié químicas porque tuve un profesor en el bachillerato que me ilusionó con la química, pero luego me di cuenta que lo mío era más la ingeniería y evolucioné hacia la ingeniería química y ambiental, que están muy relacionadas. Y luego en el ciclo de vida evolucioné hacia un híbrido entre científico e ingeniero. Actualmente tenemos que se genera muchísima cantidad de datos y se comparten de manera global. Lo que pasa es que si no somos capaces de procesar bien esa cantidad de datos, se convierten en ruido en lugar de ser información. Entonces, a mí me gustaría contribuir a que la mayor parte de estos datos pudieran convertirse en información útil para la sociedad. Que todo el esfuerzo que la sociedad pone en por ejemplo, mi formación y mi trabajo, se le retornara a esta, si puede ser, con creces. Podem veure-ho des de dos punts de vista. No? I al punt de vista utòpic, sempre a un li agrada pensar que farà alguna cosa que acabarà repercutint de manera positiva a la societat. Això és el paradigma, no?, del que un busca. Després, des del punt de vista més tècnic, el que un sempre intenta buscar és aconseguir fer alguna cosa que ajudi a avançar el camp en el que està treballant. No? Deberían dedicarse a aquellos que sientan mucha curiosidad por aprender, por saber cómo funcionan las cosas y que no se conformen con las soluciones actuales, que busquen algo más allá. Pots obrir noves oportunitats i pots crear-te una carrera professional exitosa, cosa que no té per què passar en tots els altres àmbits. No és una professió més especial que altra. Si te gusta, te gusta y tienes que hacerlo. Para dedicarte a la investigación definitivamente te tiene que gustar. No es sencillo como tal. Però una vegada que et gusta, és el millor que pots fer. Genera, per mi, una cosa que hi ha poques coses al món que generin, que és aquesta sensació, diguéssim, d'estar trencant fronteres. Si estan buscant un desafí, potser haurien d'anar a fer una carrera científica. Això és tot.